Hola, bienvenidos a Random Topic. Estamos aquí en Uncertain, episodio 1 de Last Kid Day. Básicamente, eh, para que nos hagamos idea, Uncertain es una aventura gráfica. Eh, que mezcla los estilos clásicos de las aventuras gráficas con los juegos más actuales de Telltale, ¿vale? Que nos deja de interactuar con los objetos, de alguna manera. Digamos, no tan... Digamos que no nos deja juntar las cosas ni mezclar las cosas como en los juegos de antes, pero tampoco es tan eh, cerrado el control como serían los de Telltale. Y lo que sí se beneficia es de una historia elaborada, interesante, chula, en español subtitulado, con voces en inglés. Vale. Eh, el juego que tenéis ante vosotros básicamente eh, brilla en un diseño visual muy chulo, una historia muy interesante. Y en unas mecánicas sencillas pero efectivas Que hacen que el juego sea interesante Y que sea divertido eh, Lo tenéis por 15 euros eh, La primera parte que es esta La duración del, de la primera parte De este primer episodio, digamos Dura entre 4 y 6 horas Dependiendo de lo que tardéis en resolver Eh... Los, iba a decir acertijos Pero no son acertijos En resolver las situaciones que os vaya planteando el juego Porque, claro... Situaciones que igual lo pillaréis a la primera, entenderéis lo que tenéis que hacer, igual algún objeto no lo veis y tardáis más en entenderlo, pero básicamente no es un juego difícil, os lo pone bastante fácil y deja que vayáis continuando poco a poco sin, sin demasiados problemas. Como podéis ver, eh, hay mucha chicha en el juego, o sea, es un juego muy interesante en el que nosotros eh, interpretamos a un robot. Antes de, decir, antes de ponernos en, en el protagonista, vamos a situarnos en el mundo. Imaginaos un mundo en el que la raza humana se ha extinguido porque somos unos paletos y nos hemos extinguido matándonos entre nosotros. Y entonces la IA que nosotros creamos antes de extinguirnos ha ido cogiendo forma y se ha ido evolucionando y ha ido consiguiendo salir adelante sin nosotros. La IA ha tomado el control del planeta. Y eh, los robots, pues bueno, pues poco a poco están restaurando y arreglando el mundo que nosotros convertimos en basura. Bien, esa es la premisa. Eh, cada robot hace lo que cree que para lo que cree que es más óptimo. En este caso, nuestro protagonista o nosotros o el personaje que interpretamos es un robot que se da bien la electrónica. Eh, vive apartado en una casa fuera de la ciudad porque eh, se dedica a buscar entre las ruinas humanas. Cosas para reparar y mejorar. Eh, entre esas cosas encontraremos, eh, bueno, todo empieza con, con, con eh, nuestro protagonista encontrando unas pilas para atender una radio, por curiosidad, porque nuestro personaje es muy curioso y ni siquiera acepta las actualizaciones de, de, de la empresa US, eh, USS, creo que es, la empresa que, que lleva todo el cotarro de los robots, que son otros robots, que llevan robots, o sea, no, no es que haya humanos. Eh, entonces no acepta las actualizaciones y quiere evolucionar por su cuenta. Eso lo hace un poco especial y diferente a muchos otros robots. Eh, nuestro protagonista, aparte de tener inquietud por, por descubrir cosas y por seguir adelante, eh, tiene la habilidad, como hemos dicho, de jugar con la electrónica y arreglar cosas y tal. Entre esas cosas, arregla un, una pistola de. Bueno, un soplete para dárselo a un robot trabajador a cambio de una batería. Vale. Y todo empieza ahí. Empieza que él pues arregla la batería, arregla la pistola esta, se va a dormir eh, y a, a la mañana siguiente pues bueno, se va a dormir. Se va a recargar la batería, véase dormir y a la mañana siguiente aparece una nave del cielo y esa nave pues digamos que, que eh, guarda un misterio, ¿vale? Eh, nosotros cae justo al lado de nuestra casa, vamos allí, abrimos eh, con abrimos la la, la de esto con el soplete que tenemos y empezamos a investigar dentro y descubrimos algo muy 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 inquietante que hará que eh, que la historia cobre forma y que nos empuje a seguir adelante y eh, poco a poco ir avanzando, de acuerdo? Bien, como podéis eh, ver eh, nos dejará interactuar con bueno como habéis podido ver o con, con las puertas, con el soplete, al muy al hotel tail, después nos dejarán eh, mirar muchas cosas. Básicamente aquí en estos juegos eh, lo, que es, lo que podemos hacer es varias cosas. Una, interactuar con los objetos y directamente accionarlos o mirarlos, investigarlos, saber por qué está eso ahí eh, y ahí es donde se pierde tiempo en el juego y donde la historia gana profundidad. Si nosotros vemos una puerta y directamente le damos a abrir, pues igual eh, pasamos de lo que nos diría si no la abrimos, igual si le damos a mirar la puerta antes de abrirla nos dice que es una puerta mmm, que es de tal época y que bueno, nos explica un poco la historia de, del juego, ¿no? así que es, es recomendable siempre mirar las cosas antes de tocarlas para poder ir eh, metiéndote en el juego poco a poco. El movimiento del personaje es un poco tosco, no acaba de gustar porque, porque se hace torpe, pero tampoco es nada que, que impida llevar a cabo la jugabilidad. Sin, sin muchos problemas o sea no es, está regu pero bueno no pasa nada se puede seguir jugando los comandos el típico círculo este de abrir opciones de hay un punto y, y se abre la opción de mirar de tocar de interactuar está bien no me gusta mucho eso que decíamos antes no que los juegos antiguos siempre te dejaban interactuar con los eh, tenías un inventario y ahí tenías ciertos objetos y entre ellos podías interactuar eh, para, para, bueno, pues para resolver, yo que sé, pues juntas esto con esto y con esto pues puedo abrir aquello. es Justo esta llave. Con este pomo y abro una puerta que no tenía pomo y estaba encallada. Yo qué sé, con muchas cosas, ¿no? Aquí en cambio, no, aquí en cambio eh, te lo dan todo más caído. Más. Caíto. más eh, te lo vamos a enseñar todo. No te preocupes, no sufras. Que, que no vas a quedarte encallado en ningún momento. La verdad es que. Tengo dudas respecto, tengo sensaciones encontradas respecto a este juego, porque la historia me gusta, el personaje me gusta, la ambientación me gusta, eh, visualmente, musicalmente me gusta, la banda sonora está muy chula, todo en sí me gusta. Lo que quizá no me gusta es el precio, porque me estás cobrando 15 euros por eh, la, el primer capítulo. Eh, ¡Ostras! Es que si el primer capítulo vale 15 euros ¿Cuántos capítulos vas a hacer? Es decir, si haces dos capítulos y me cobras 30, pues bueno. Mira, un juego de un, entre 8 y 10 horas o 12 horas por, por 30 euros, pues bueno, mira. Oye, he pagado cosas peores y la verdad es que tiene buena pinta. Si me vas a sacar 10 capítulos, eh, entonces ya me empieza a doler. Entonces ya eh, me estás engañando y me estás robando. Pero como no lo sé exactamente cuántos capítulos va a tener, si alguno de vosotros lo sabe, pues que lo ponga en los comentarios. Pues de, desconozco esta información, así que no, no, puedo, no puedo opinar. Pero, así a priori, me da mucha rabia los, los juegos episódicos. Sácame el juego entero y no me rayes con tus tonterías de sacar episodios. Porque me molesta tremendamente. Pero bueno, a pese a eso, hay que decir que el juego es muy entretenido, muy chulo. Y que a los que os gusten las aventuras gráficas o las aventuras rollo Telltale, que son aventuras gráficas de estas modernillas. Que, que bueno que son un poco diferentes yo creo que este juego va a gustar mucho sobre todo si os gusta la ciencia ficción y la eterna, el eterno dilema no de de humanos de robots qué pasaría si los humanos desaparecieran y todas estas cosas no me quiero liar más eh, yo creo que con esto para va valer para haceros una idea sobre este juego podría estar jugando pero es que claro son cuatro horas de juego Si me va a jugar igual os destripo la gran mayoría del juego. Así que espero que os guste. Espero que los interesados lo disfrutéis. Si a alguno se lo ha pasado y le ha gustado, dejadlo en los comentarios. Explicadme qué opináis vosotros de este tipo de juegos. De que sean episódicos. Y poco más. Como siempre, seguid jugando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!